vamos, la tala de árboles, ¿no? Los cultivos de hoja de coca, para extender el área a sembrar. Lo correcto, lo concreto, perdónenme, es que en efecto, en Moyobamba, estos incendios arrasaron con 2 hectáreas de bosque en el distrito de Rumisapa, donde las autoridades ya han identificado a los primeros sospechosos, ¿no? Este incidente fue denunciado por un ciudadano quien informó que el fuego se había propagado a la altura del kilómetro 5 de esa carretera, Rumisapa, y personal policial del Departamento de Medio Ambiente y de la Autoridad Regional Ambiental se trasladaron al lugar para constatar los daños. Este incendio arrasó aproximadamente con 2 hectáreas de una formación boscosa, lo que ha causado pues una pérdida importante de árboles en esa zona. Las autoridades encontraron a los propietarios del terreno, que son los señores Madison Bardales y Medardo Bardales, a quienes se les atribuye el presunto delito contra los bosques o formas boscosas. Ojo, ya es un delito quemar bosques en nuestro país. Ya es un delito.